Hola, buenos días. Buenos días, cafeteros. Estamos en la segunda etapa de la salida, en la salida de la segunda etapa. Domingo, Chispín. Buenos días. Las patas van un poco jodidas ya, ¿eh? Complicado, complicado. Claro. Hoy nos espera, doctores, 8 horas bajo la lluvia. Me encanta. El día está jodido, jodido, jodido. Nada, son 114 con 2.700 de desnivel. Un ratillo. Sí. Para eso de las 6. Hasta por la tarde. Estamos aquí en la salida. Rodeado de lazos amarillos. Sí, además de verdad. Bueno, que entonces, mirad, allí comprueban que lleve las luces. Este localizador, la manta térmica, no sé qué, el no sé teléfono. Bueno, Domingo, bueno, ¿cómo es el vestido? Por este vestido hasta las 6 de la tarde. Más o menos. Chao. Vamos para el primer avituallamiento. Un puerto, el primer puerto, 15 kilómetros, 1000 y pico positivos. Muy bien. Mira, aquí está el avituallamiento. Naranjas, plátanos, gominolas, nueces. Mirad que invento más cojones, os voy a enseñar. Aquí está el agua. Y aquí el chico que la da. Le ponen los grifines y agua. Y sigue llegando gente. Y hoy hay barro, pero barro con cojones. Esto de la traspié me pasa a mí que va a ser más duro el barro que la distancia. Oye, luego si encontramos muchísimo barro, os mira cómo tengo la cara de mierda ya. Hay barro aquí, joder. Mirad, por donde hay que subir. Bueno, no se ve ni la gente de Lupina que está esto, tío. Hostia. A ver, mira cómo sube la gente. Aquí están las vacas. Ahí está la gente, a ver si se hace tú. Mira cómo sube todo el mundo. Qué cojones, mira eso. ¿Qué? A ver si viene israelino. Es que cuesta subir, aquí tenemos al fotógrafo en el sitio más cabrón que hay. Viendo sucia que todo mundo. ¡Israel! ¡Saluda! ¡Saluda! ¿Qué es tu madre? Que dice que a ver si estás bien. Dice que cómo no subes estas cuestas en bici, chico, que ya venías preparado para esto. ¿Eh? Que cómo no subes esto en bici, si con el plato 30 venías preparado para esto. Bueno, vamos a hacer tonto porque nos queda una subida aquí. Tú mira dónde está la gente, ¿eh? Esto es la Traspi, colegas. Subidas de estas. Esto es Traspi. Adiós, fotógrafo. Voy a esperar a este, que mira cómo viene. Viene fuera bolos. Y nos quedan 100 kilómetros. Días, mirad dónde estamos. Fin del tramo, cronometraje. Israelín, hijo, haciendo el tonto. Los animadores, les faltan las trompetas, las flautas y todo eso. Mirad qué paisaje. Mirad por dónde sube la gente. Te lo flipas. ¡Hala! Seguimos dando pedales. Llevamos, ¿cuánto llevamos? 80. ¿Qué es eso? ¿50? 80. No jodas. ¿Cómo hemos llevado 80? ¿Cuánto queda para el AVE? Llevamos 47 kilómetros, 2000 positivos. Hostia, venga, nada. ¿Cuánto queda para el AVE? Hasta luego. Buenas tardes. ¿Cuándo son? ¿Qué hora es? No sé. Hostia, vamos a ver. Son las... ¿Qué más da la hora que sea? Hostia, desde la tarde. Las 4 y media de la tarde, desde las 8 de la mañana dando pedales. Os hemos engañado, chicos. No estamos haciendo la Traspit. Estamos haciendo la Transbarro. Hoy pensamos que iba a llover, no ha llovido nada. Menos mal. No ha llovido nada, pero debió llover ayer por la noche y estaba todo... Pero... Calculín, los datos. Era un barrizal. 120 kilómetros, 2.800 positivos. 2.800, sí. 8 horas y pico, más de una jornada laboral dando pedales. Y un barro que para su puta madre el barro de aquí. Y unas cuestas que no veas. Vamos a lavar la bici y luego a comer. No al revés como ayer. Barro y mierda, mira.
Esto de las piernas, esto que, no es que sea así, es que mira. No, no sé, mira, eso es la pierna, lo demás es barro. Barro y barro y barro. Y las israelín, hijo, también. Barro, barro y barro. Ahora sí, venga, mañana más. A ver si descansamos.